Gracias, diputada presidenta. Toda vez que la iniciativa fue circulada previamente y publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito se inserte tal cual en el diario de los debates. Compañeras y compañeros diputados, la Ley de Justicia Constitucional Local de la entidad desarrolla y regula de forma principal dos recursos constitucionales que son de todos conocidos: la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Para conocer y resolver estos medios de defensa está el Tribunal Constitucional, conformado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila, Zaragoza. En forma abreviada y de acuerdo al texto normativo en cita, las controversias constitucionales tienen por finalidad dirimir aquellos conflictos entre los poderes del Estado, esto es, entre el Poder Ejecutivo o algún ayuntamiento, así como los suscitados entre organismos públicos autónomos, paraestatales, paramunicipales y descentralizados, o entre cualquiera de todos los entes ya mencionados por invasión de uno a otro de sus respectivas esferas de competencia y atribuciones. La acción de inconstitucionalidad tiene por objeto plantear y dirimir las controversias entre una norma y la constitución política del Estado en atención al principio de supremacía constitucional. Si bien para ambos recursos hay un procedimiento que el Tribunal Constitucional debe de seguir minuciosamente y que deriva en una sentencia emitida en cierto tiempo, la verdad es que el Tribunal suele exceder por mucho cualquier plazo que se estime pronto o razonable para resolver, especialmente con las acciones de inconstitucionalidad y sobre todo cuando versan sobre combatir leyes o reformas locales que son evidentemente inconstitucionales. Existen casos documentados de acciones de inconstitucionalidad que se resolvieron hasta varios años después de presentada la demanda original. El objetivo es simple y evidente: no resolver para que el afectado no pueda acudir a una segunda instancia federal, donde probablemente y en muchos casos le asistirá la razón y la justicia de la Unión le ampare y proteja. El artículo 17 constitucional establece que todo mexicano tiene derecho a recibir de parte de los tribunales una justicia pronta y expedita. El legislador debe cuidar toda condición que quede plasmada en las leyes cuando se trate de impartición de justicia y resolución de recursos legales, ya sean administrativos o judiciales. De ese modo, las autoridades no solo cumplirán con esta garantía constitucional por estar considerada en nuestra Carta Magna, además se verán obligadas a cumplir con la norma secundaria que les imponga un plazo cierto y evidente para concluir con un proceso legal determinado según cada ordenamiento. En este orden de ideas, ninguna autoridad puede ni debe negarle al ciudadano o a la persona moral privada o pública el derecho a acceder a procesos que sean resueltos en tiempos razonables y le permitan seguir adelante con sus medios de defensa hasta agotar la última instancia que las leyes le permitan. Como legisladores, nos toca hacer la parte en el tema legislativo, subsanando y corrigiendo desde este ámbito toda clase de vicio o lagunas cuando son aprovechadas por las propias autoridades para obstaculizar la garantía de acceso de justicia pronta y expedita a las personas. Por ello, consideramos necesario poner un límite claro y preciso al plazo que tiene el Tribunal Constitucional Local para resolver las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en aras de que este tribunal cumpla también con la garantía de justicia pronta para los ciudadanos. Es cuanto, diputada presidenta.